Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar esta mañana con ustedes. Gracias a todos los que están en sintonía a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está en Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de cualquiera de las plataformas digitales. Ahí tienen, todavía estamos celebrando, gracias a la gente que se suscribe a nuestro canal, Edith Febles, a La Cosa Como Es. Cualquiera de las dos cosas que ustedes ponen, siempre nos encuentran. Yo tengo que declararme agradecida. Hemos cumplido esta semana 4 años desde que comenzamos este proyecto con mucho entusiasmo, con mucho aprecio, con muchos deseos de seguir hacia adelante y de que la gente pueda confiar, de que la gente pueda comunicarse, que sienta que tiene aquí un espacio para hablar. Yo todos los días a mí me llega un caso distinto, una situación, una deuda de justicia de algún lugar. Me llegan casos que te parten el corazón. Hoy en la mañana, cuando yo venía hacia acá, de hecho me tardé unos minutos, porque me entró una llamada de una señora. La señora dice que yo le prometí devolverle, no recordaba exactamente el momento, entonces yo estaba en deuda con ella y no podía decirle, mire señora, parece que ella me llamaba, justo me llamó a esta hora antes. Y la señora me conmovió mucho porque es una mujer muy educada, una señora ya mayor. Tiene sus hijos, crió a sus hijos, tiene muchos años, muchas décadas viviendo en su casa junto a su marido, que fue un hombre que tuvo roles importantes, trabajó en diferentes áreas, en áreas de servicio, y es una persona respetada. Ambos son respetados por los aportes que hicieron, criaron a sus hijos, y tiene ya prácticamente 50 años viviendo en su misma casa, construyeron su casa y en su espacio, ¿no? Y entonces ella tiene un pequeño espacio para, como para embullarse, siembra sus matas, hace sus cosas y sale. Y hace un tiempito salió, como todos los días, era de día, arreglar sus matas y eso, y vino un delincuente, un ladrón. Tiene verja, pero él la amenazó con una pistola y le dijo, si se mueve, le doy un tiro. Venga, entonces suponemos que era para que ella tuviese que abrir la puerta. Ella no lo pensó dos veces, afortunadamente ella voceó, y digo afortunadamente porque salió bien la cosa, porque eso es terrible. Ella se va corriendo, voceando, me van a atacar, me van a matar, porque se impresionó. Y ella está muy impresionada por eso, muy impresionada la señora. Y resulta que llamaron a la policía, y ¿sabe lo que le dijeron a la policía? Que si no habían heridos, ellos no iban, que si hay muertos o heridos, ellos van. O sea, el ladrón acaba de pasar. No, nosotros no vamos. Si no hay herido, venga usted para que usted diga y usted haga una identificación. No fueron. Ni siquiera mandaron una patrulla para que vea porque hay un ladrón que está caminando, ¿no? Eso ocurre muy cerca de acá, del área donde se ubica este canal, porque es el área del Mirador Sur. Entonces, esa área del Mirador Sur me están reportando. Entonces, me comienzo a enterar, porque me dijo y hablé con otras personas, me comienzo a enterar de una serie de casos de generalmente la gente que sale a pasear cerca, que no está directamente en el parque, sino que está antes, digamos que próximo a la Nacaona de este lado, que salen como un ambiente tan verde, tan bonito, salen a pasear con el perro, van caminando, porque no van a coger el carro para irte 2 cuadras abajo, pero óigame eso, les atracan. Y entonces hay personas, al parecer puede que sea la misma persona o puede que sean más de una persona, yo digo, se ponen cachuchas, se ponen gorras, se ponen abrigos fuertes y salen, y entonces le sacan un arma. Entonces a una chica joven de esta zona le sacaron un arma, estaba paseando su perro, esta familia, otra familia que sí que le robaron, varios se le han atracado. Entonces yo quiero decirlo porque cuando esa señora, por ejemplo, me llama, yo siento que ella me está llamando como si quisiera que se materializara una esperanza de tener mayor seguridad y yo no se la puedo dar. O sea, yo lo digo y uno lo clama y uno lo pide, pero es muy triste pensar que esa actividad, que es una actividad preventiva de la policía, sea tan lenta. Pero tenemos un destacamento cerca, es una zona civilizada, entonces yo quiero llamar la atención, si alguien ve esto, si algún oficial
ve esto, que yo sé que hay algunos oficiales que lo ven porque me los han dicho, me lo han dicho. Entonces, si algún oficial lo ve algo, que pueda hacer algo, es la zona del Mirador Sur, muy cerca acá, todas esas barriadas que están ahí, todas esas casas, esos lugares que viven personas, personas mayores, que deberían tener derecho a caminar. Uno de los problemas graves para la calidad de vida de la gente es no tener seguridad, o sea, porque tú vas a los países civilizados y tú ves las personas mayores caminan en la calle, las personas mayores caminan en los parques. Usted, no importa dónde se encuentra, viene alguien a obstaculizar ese momento de paz. Entonces marca, por ejemplo, en el caso de esas personas que han sido objeto de estos sustos y los otros que se ha concretado, pues se vuelven más cautos, tienen un miedo, ya salir no les vale para lo que es para tú relajarte y estar tranquilo o estar tranquila. Entonces yo quiero pedir ese favor, a ver si es posible esa verificación en esa zona del Mirador Sur que estamos hablando, en las cercanías de donde está justamente este canal Teleradio América, pero es la parte de abajo y un poco más allá, porque al parecer es algo que se está produciendo con mucha constancia, es alguien determinado a hacer ese tipo de atracos. Yo contaba que hace poco tiempo encontré un muchacho que me dijo lo acababan de atracar, y cuando lo acababan de atracar, y ese era un poco más hacia la zona de la, con posterioridad a la calle, a la Núñez de Cáceres, y él, que lo atracan, él se va corriendo donde una persona que está en el control del tránsito en la parte alta, en el control de tránsito en la 27, le dijo, ah, no, por ahí atracan todos los días, él no se movió. Entonces quiero que la gente tome muy en cuenta eso y que ojalá las autoridades puedan tener algún tipo de actuación. Esas personas se acercaron a mí porque ellos entienden que uno lo puede decir. Yo quiero decirlo, yo quisiera pensar que puede tener algún tipo de solución. Yo sé que a veces uno dice y se incrementa el patrullaje muy puntualmente. El desafío de la seguridad en nuestro país es un desafío, sobre todo por la calidad de vida de la gente. Yo estaba conversando, hicimos un programa que va a salir próximamente, que fue con una persona no vidente, que la acompañé, invitada por Francina Hungría, y entonces hablamos de muchas cosas. Ella me hizo vivir la experiencia de que si yo fuera una persona no vidente recorriendo la ciudad, me puso me pusieron algo en los ojos, no recuerdo ahora cómo se llama, una máscara, no, pero pequeña, como de dormir. Me puso, yo no veía nada, y yo salí de su casa, anduve en la guagua de la onza, me llevó al metro. Ella no ve, pero era para que yo sintiera cómo ella solucionaba su vida, ¿no? Y entonces yo conversé mucho con ella, la entrevistaba mientras estábamos, y en un momentito voy a tener otro tema, que voy a entrevistar a unos padres que están buscando algo con el Ministerio de Educación. Ellos me están llamando, en un segundo estoy con ustedes. Y entonces, bueno, iba con la joven no vidente y comenzamos, hablamos mucho en el metro, en diferentes sitios. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que le pregunté si, como sustos que ella haya pasado en la calle. Pasan sustos todo el tiempo, imagínense usted que está mirando, que tiene control. Ella va con un teléfono, con una aplicación que le dice a tantos metros te queda tal cosa. Entonces no puede llevar el teléfono. Tiene que llevar el teléfono metido, oyendo lo que le diga el teléfono, porque si lleva el teléfono se lo roban. Ella es no vidente y ella va y todo el mundo ve que es no vidente, pero le van a robar el teléfono. A muchos no videntes se lo roban, que dependen de la tecnología. Y lo han dejado sin el teléfono, que es que lo está guiando. Entonces ella me dice que estaba en el parque de acá, del Parque Independencia, y apareció una persona que ella estima que era joven y le dijo que le iba a ayudar. Entonces ella se agarra del sujeto y él va a toda la acera para ayudarla a hacer, a cruzar. Y le dice, no se preocupe que yo la voy a ayudar. Y cuando llevaba un buen rato caminando, el tipo le dijo, es un atraco, deme el celular. Ella dice que ella no lo pensó, ella cogió el palito que ella tiene, el del guía, el bastón, y comenzó a darle batonazo, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum. Y el tipo se asustó y salió corriendo, pero era un riesgo porque él podía tener un arma. Ella dice, fue que yo no lo pensé, ella comenzó, ella es una muchacha muy hábil. Yo la verdad que andando con ella me di cuenta como
de otra experiencia de la vida, porque se siente muy diferente. O sea, llegar al metro y salió, y como yo iba con los ojos cubiertos, y creo que no se daban cuenta tampoco ni que era yo nada, sino una persona no vidente que llegó, y vino un oficial y dice, venga que yo le ayudo, y me ayudó a subir, me ayudaron a bajar, me decían, esto es una escalera eléctrica, sube el pie, espere un momentito, suba ahora, coja aquí. O en la guagua de la onza que iba subiendo y vino alguien, me dijo, venga, y me ayudó, dije, señora, no se preocupe, venga, siéntese aquí, y abrieron un espacio, eso es bonito, pero también aparece gente que Dios mío, le hace la vida difícil al otro. Yo no sé para dónde piensan que van, porque nadie vino a esta tierra para quedarse, nadie, todo el mundo, y así como usted trata a los demás, le va en la vida, o sea, usted andando asustando personas mayores, sacándole armas. Pero hay gente que no tiene, digamos, consideración ni con su madre, ni con su padre, ni con su gente. Y que no se le puede pedir tanto. Por eso la sociedad trabaja contra esa violencia. Yo quiero reiterar ese pedido. Primero, a que vigilen, verifiquen esa zona. Y segundo, que tengamos mayor conciencia de lo que significa andar con una discapacidad. Luego le vamos a presentar ese trabajo que está bellísimo, pienso yo, y que lo que busca es uno ponerse en el zapato del otro. Voy a ir a la pausa, señor director. Cuando regrese, hay un grupo de padres y madres que está en una escuela. Ellos me llamaban, me hablaban conmigo. Yo les dije, espera un momentito. Está un poco desesperado porque tienen rato ahí. Ellos están buscando unos equipos que le prometieron el Ministerio de Educación. Y ahora le dicen que no, ellos no le creen. Y vamos a conversar con ellos en vivo para que nos cuenten qué está pasando. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.